Bueno, Fernando, qué piatita, digo, digo, más allá de todo lo que significa la premiación, la gran cantidad de actividades que tiene. Sí, sí, muchísimas. Año a año se están incrementando. Muy contento porque todos sabemos lo que significa el deporte, en contención, en unión, en un montón de cosas, en compañerismo, en todo lo que genera. Estamos haciendo una gran apuesta nosotros al deporte de la municipalidad. Estamos colaborando bastante con los clubes, con los deportes individuales, con los deportes que nosotros respaldamos a través del trébol. Así que bueno, muy contento por esta fiesta. Los padres, como siempre, acompañan a los deportistas y bueno, creemos de que año a año estamos mejorando las distintas disciplinas. Si bien adolecemos de infraestructura, estamos haciendo también, pensando para crecer. En eso estamos apostando en el polideportivo para terminar el cerramiento del playón con las paredes laterales y pensar que también que estamos pensando también que el trébol se crezca con algún piso para la práctica deportiva acá al costado del club. Fernando, lo que hay que también mencionar que uno puede tener todas las disciplinas, puede entregar muchos premios, que está bueno porque se le da posibilidad a los jóvenes para que hagan deporte, pero también es bueno mencionar que el tío tiene un potencial y que tiene una gran participación a nivel provincial y nacional. Seguramente, sí. Tenemos deportistas como esta chica que le hagamos del premio, dos veces campeona provincial. Tenemos chicos jugando en el instituto, como viste. Patronato. En patronato. Y bueno, Andrés, que bueno, por el accidente. Sí, sí. Bueno, somos un pueblo chico, pero están surgiendo con muchos deportistas, con mucho apoyo, con gran esfuerzo. Estamos logrando que se destaquen nuestros jóvenes y así, ¿no es cierto?, tratar de generar un marco de contención. Un marco de contención y patronato. Y bueno, Andrés, que bueno, por el accidente. Sí, sí. Bueno, somos un pueblo chico, pero están surgiendo con muchos deportistas, con mucho apoyo, con gran esfuerzo. Estamos logrando que se destaquen nuestros jóvenes. Y así, ¿no es cierto?, tratar de generar un marco de contención. Un marco de contención y patronato. Y bueno, Andrés, que bueno, por el accidente. Sí, sí, sí. Bueno, somos un pueblo chico, pero están surgiendo con muchos deportistas, con mucho apoyo, con gran esfuerzo. Estamos logrando que se destroce. Y desde ese punto de vista lo veo. Como recreación, como contención, con el acercamiento que genera del deportista al padre. Y bueno, yo vengo de la institución, vengo del trébol, siempre ligado a la gente joven. Estar en esta función me hace permanentemente colaborar con la institución y apoyar el deporte, porque siempre he estado ligado al deporte del tiro. Seguramente para seguir redoblando lo que va a ser el próximo año, ¿no? Sí, sí, una apuesta importante para el año que viene. Queremos seguir creciendo, así que le hemos puesto a Andrés porque fue nuestro deportista que trascendió, digamos, los límites de Córdoba. Y hoy con la frutilla del postre que estaba acá, uno lamenta la lesión, pero bueno, estuvo aquí en la entrega, ¿no? Exactamente, al valorar eso de Andrés, ¿no es cierto?, que vino y bueno, fue un deportista que no solamente se destacó en Córdoba, sino en el país y también trascendió los límites del país, así que en Europa. Así que bueno, como fue el primer deportista destacado, le hemos denominado el premio Andrés para los sucesivos deportistas que se destaquen en nuestra categoría. Bueno, Fernando, lo mismo que le dije a Santi, gracias por tenernos en cuenta, gracias por dejarnos ser parte, gracias por invitarnos. Y la verdad que ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias a vos y bueno, como siempre, apoyando el deporte. Hay que estar siempre en eso. ¿Eh? Un saludo enorme.